Muchachos y muchachas del chat, ¿cómo están el día de hoy? Ya estamos en vivo en un stream mañanero más. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a ver quién anda en el chat antes de empezar a jugar. Hoy vamos a jugar Donkey Kong Island 2. La semana pasada jugamos el primero, es una reverenda mierda. Creo que este es un poco mejor, entonces crucemos dedos para que esté más chido. Pero vamos a ver quién anda por acá. El señor Ben Sama, como siempre. Saludos, mi estimado. Videogames MP también anda por acá. Buen día. Señor Aguro, qué milagro tenerlo por acá. Qué bueno que ande por acá. Ya tiene acceso a internet. El buen Pedro también anda por acá. Saludos a Hack KDC. Que pregunta que cuando regresan los búlgaros a Barker. Esta semana ya yo creo que vamos a ir a grabar. Si todo sale bien. La verdad es que no habíamos podido ir en parte por lo de la tele y lo de Bus Power, que estaban en chinga haciendo el documental, pero ya esta semana esperamos ya regularizar. Pues bueno, muchachos, vamos a empezar a jugar a ver cómo nos va. Tengo miedo. Después de lo de la semana pasada, tengo mucho miedo, muchachos. Este marquito, el marquito de plátanos es parte del Super Game Boy. Ok, igual que antes, tenemos tres archivos. Aquí está como mirroreado el mapa. Empieza desde la derecha y no desde la izquierda. Ok. Pirate Panic. Deja calor rápido la movilidad. Sin duda la movilidad se siente mil veces mejor que el juego anterior. Mil veces, cabrón. No mames, qué puta diferencia, güey. No mames, te amo. El otro fue en un suplicio, cabrón. Digo, te da falta ver qué tal se maneja Dixie. Pero Dixie se maneja bastante, bastante bien. Más si la cámara como que se le va de repente el pedo. Pero bueno, es Game Boy, no podemos pedir milagros. Yo digo que eventualmente jugaremos las versiones de Game Boy Advance. Y eso sí tengo entendido que son como ports directos de los juegos de Super Nintendo. Estas son como reimaginaciones basadas en los juegos originales. Viendo si había bonus o algo así. ¿Dónde estarán los bonus aquí? Con permiso. Debe estar en forma de barriles. Una vida extra, muy bien. Los corazones de abajo son vidas. Ah, cabrón. ¿Qué es esto? ¿Es la mitad? ¿What? Ah, es la salida, lol. Entonces sí había algo a la derecha. Ah, qué menso. ¿Qué onda, Esdin Chahin? Saludos hasta tu chamba, mi estimado. Qué bueno que andes por acá, bienvenido. Sí, los niveles sí están más basados en los originales.
En el primero se tomaron muchas libertades y pusieron unos niveles rarísimos ahí. Señor Rich, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Y no hay nada? No. No ha salido ningún barril de para sacar a la morra. Quizás más adelante. ¡Ay, cabrón, qué pendejo! ¡Ah, se traía la morra! ¡Lol! Yo la traía por default. Es Din Chain. Ah, muy bien. Qué bueno que me dice para decirle bien. Ah, ¿se va a mudar de casa? Vaya, pues sí, va a estar pesado eso. Mudarse de casa siempre es, bien tedioso. Muy pesado. Mira, aquí hay algo. Vámonos. Monedita. Ah, sí. Sí, en el Game Boy solo te permite tener un personaje en pantalla. Más bien yo decía por que no me habían salido barriles del personaje secundario, pero ya te lo dan desde el inicio. Y aquí sale en chinga el otro mono, a diferencia del primer juego. Que salía como en un remolino. Era muy tardado eso. No, este juego sí está mucho mejor adaptado, la verdad. El primero sí se sentía bien culero. Hay que guardar amigos, juegos y figuras. Y eso es lo más latoso. Saludos a Dave, por cierto, no lo había saludado. Ok. ¿Por dónde chingados es? Por acá. Ah, mira. Sí puedes cambiar. Qué cagado. Buen día, buen día. ¿Se muda lejos de donde vive ahorita o más o menos cerca? Ya. En Black Valley. ¡Ay, cabrón! ¿Qué fue eso? Creo que aquí no hay bonus dentro de las paredes. ¿El Game Boy Advance corre estos juegos? Sí, sí los corre. Bueno, el primer modelo sí. Si no mal recuerdo, sí los corre, ¿o no? Según yo sí, ¿no? Según yo el Game Boy Advance sí te... Sí te corría... Juegos de Game Boy y Game Boy Color. A ver, deje busco rápido. Todos los Advance menos el micro, exactamente. Ah, ya, ya vi dónde, señor. Sí, ya, 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 ya. ¿Por ahí se va a cambiar? Ok. Ah, mire, pues... Pues qué bueno, oiga. Qué bueno que se muda no muy lejos. Yo me quisiera mudar, pero todo está bien pinches caro en la Ciudad de México, güey.
Es que donde vivo es muy chiquito. Es un depa bien chiquito. Rambi. Está bien pinche caro todo en esta ciudad, güey, no mames. Hasta ir al cine es caro en esta ciudad, está cabrón. Yo quiero entrar ahí. ¿Puedo cargar? No, creo que no puedo cargar. Y regalas un Game Boy Advance. Pues cómprese un Game Boy Advance SP. Que ya trae retroiluminación para que no batalle. Digo, a mí personalmente, en ergonomía me gusta más el primer modelo, es más fácil de agarrar. Pero sí, batallar con lo de la luz es un pedo, bro. Vámonos. Ah, va a rentar su depa actual. Ah, muy bien, oiga. Ándele, un SP AGS-101. Ese es el mejor modelo que puede encontrar. Sin duda. ¿Esto es para grabar? Sí. Abuela, graba. $600, a la madre, sí, está bien caro todo. Todo lo que es comida, servicios. Digo, incluso cosas como el cine es mil veces más caro aquí que en Estado de México, por ejemplo, o en provincia. El mejor es el Advance con modo de retroiluminación. Sí, no, sin duda, pero... Pero, pues, hacer el mod sí requiere conocimiento de electrónica. O bueno, lo puedes comprar ya hecho. Pero si no, si quiere algo sin batallar, o no muy caro, el SP-101. ¿Se supone que estoy como en agua o algo así? Ah, sí, ah, lol. ¡Ay, cabrón! No, no mames, este juego es una deliciosura en comparación con el anterior. ¡Qué pedazo de mierda era el otro, güey! Ya tengo un putero de vidas, no mames. Ah, sí, te tienes que echar un SP. O sea, ahora sí que depende de lo que uno esté dispuesto a gastar. Básicamente. Por allá. Ah, cabrón. Aquí hay algo. Era para salir donde mismo, ¿no? Sí. Por aquí.
¡Ah! Me faltó la K. La K de Kilo. ¿Y ahora? Aquí está la salida. Pero, acá se ve que hay algo. Una moneda. ¡Meh! Bueno, está bien porque esas dos te sirven para grabar. Creo que después te pide dos monedas para grabar la abuela. Uy, serpiente. Aquí no puedes cargar, ¿va? No puedes cargar poder como en el juego original. ¡Ah, qué baboso! ¡Ah! Me cagué. Vente. ¡Ah, oh, pues! ¿Me lleva la verga? ¡No! La cagué. No se quiso matar ese culero. ¡Ah, pendejo! No lo vi. ¿Tenían calcomanías impresas? ¿O sea, eran piratas o cómo? O los cartuchos eran originales, pero las calcomanías estaban tan madreadas que las tuvieron que imprimir. La estrellita de Mario. ¡Pendejo, güey! Se me acabó el efecto, qué baboso, güey. Ay, cabrón. Muy bien. Ah, ya, qué culero. Qué mamada, güey. Y eso no venía especificado, ¿va? Me imagino. Lástima que porque, pues, si el juego sí era original. Vámonos. Excelente estado, verga, güey. Pinche culero. Antes del jefe voy a grabar. Y te pide dos. ¿Y si le regresó el varo y todo? ¡Ay, cabrón! Pendejo. ¡Ah, me mató! Tiene un patrón muy extraño, este hijo. Ah, Mercado Libre le regresó el varo. Pinche gente, wey.
Ah. Ya ves, se lo hubiera comprado. Se los hubiera. ¡Ah, la verga! Se los hubiera comprado el ex, oiga. Le hubiera preguntado si los tenía. Pinche puto. Tengo que saltarlo. Pendejo. Pues qué bueno que se le regresaron el dinero, ya. Lo pinche gente. Estafador. Es lo malo de Mercado Libre, güey. Yo por eso casi nunca compro nada ahí. He comprado muy pocas cosas. Hasta eso no me ha ido mal. No he tenido malas experiencias, pero sí, sí he sabido de muchos casos así. Ay, cabrón. Muere. Murió. Ah, fue por hueva. Así estaba dándole scroll. Lex hace envíos. Sí, sí hace envíos. Tengo entendido que dentro de la República Mexicana se hace envíos. No sé, fuera del país no estoy seguro, pero dentro del país sí. ¿Qué onda, Jiggle? No, me dicen alacrán porque soy de Durango. Es donde abundan. Sí, ese es un buen consejo, checar la reputación del vendedor. Siempre es bueno. Sí, yo a la gente que le he comprado en Mercado Libre siempre es con buena reputación. Por lo menos la medallita. Creo que hay medallita de plata y luego una de oro o algo así. Por lo menos que tenga la primera, ¿no? Y pues ver los comentarios de las ventas y de su calificación. Sí, tenía buena reputación. Qué raro. Pues es lo malo. El Mercado Libre es un volado, la neta. También, probablemente si algo está barato en Mercado Libre y parece demasiado bueno para ser real es porque no lo es. Siempre hay que dudar. Ah, si le gusta Bitme. Qué bueno. Qué bueno que... Sí, hemos tratado de ir mejorando con cada episodio. Y ya ha sido buena la aceptación de la gente. Todavía hay muchas cosas por mejorar en el programa, pero ahí con el tiempo vamos a ir puliendo. ¡Ay, cabrón! También ayuda que ya tenemos más equipo para poder grabar, entonces eso nos aliviana un chingo. Mercado Libre venden Switch 2500 pesos. Nada, pues no mames. No puedes poner. Creo que en esta versión no te deja poner telaraña. Ay, cabrón. Ah, pendejo. Ah, pues 2500 pesos. Eso es demasiado bueno para ser real. Te va a llegar una caja con zapatos y ya. ¿Tiene página web, Lex, o por Facebook? Tiene un perfil en Mercado Libre, pero mándale una... Mándale un correo o una... O un DM, un tweet, ahí en Twitter. ¿Qué es... Es arroba lex2007. Ahí se lo puse. Mándale un tweet o algo, ahí te dice cómo hacen envíos y todo. Y pregúntale a ver si tiene lo que buscas.
Si son juegos así muy comunes, sí los tienes. Si son cosas ya más específicas. ¡Ah, pendejo! A veces sí o a veces no. Ay, esos saltos están cabrones, güey. Porque no se sabe lo que hay abajo. Mejor con la morra, porque... Uy, ese desaparece o... No, sí, se queda ahí. Ay, güey. Ay, cabrón. Chingue a su madre, no quiero esa cosa. Está bien cabrón el infierno. Ay, güey. No quiero para el bonus, pero en él ya, vámonos. No quiero morir. No quiero morir. ¡Au! Venga. Sí, ahí te... Escríbele. Si no, escríbele también por correo. Creo que su correo es lex2006@hotmail. Pero igual en Twitter siempre atiende. Tarda un poco a veces en contestar, pero sí te atiende. Ah, cabrón, está oscuro aquí. Okay. ¿Para dónde es? Okay, ya vi. Esto va a estar... ¡Uy, cabrón! ¡No me mates, no me mates! ¡Ah! No mames. Jugar esto con pantalla de Game Boy normal va a haber sido todo un reto, güey. Sin luz, no mames, güey. Ah, sí subió. LOL. ¡No, pendejo! Te digo que... Luego a veces el fondo se confunde con las cosas del frente. Y no sé si corresponden o no. ¡Ay, cabrón! ¡Vámonos! No, no manches, no, eso está mortal, oiga. Hacer eso sí es mortal. Lava Lagoon. Pero sin duda es una mejor adaptación que el juego anterior, mil veces. Sí trata de recrear los escenarios del juego original. Pero aquí hay algo. ¿O no? ¡Ay, cabrón! ¿Ese sin? Vámonos. Ah, no me duró nada el gusto, culeros. Se supone que la foca esa enfría el agua. Ah, está a la mitad.
Yo sigo los plátanos siempre. Siempre te sirven de guía. Por más alburero que eso se escuche. Soin. Anoche estaban pasando la película de Piratas del Caribe, la segunda. Y antes sí me gustaba, la neta ya me... La vi y me dio mucha hueva, güey. Como que toda la saga de Piratas del Caribe... No sé si fue que envejeció mal o no sé, algo pasó ahí. Ya me da mucha hueva verlas otra vez. Y antes las vi un chingo. Cuando salían las vi un putero, güey. Pero luego como las últimas estuvieron bien culeras... Como que ya cayeron de mi gracia y dije, no, ya, la verga, güey. Esto es para grabarse. Grabemos, señora. Sí, la de Davy Jones. Y no es mala, o sea, yo sé que no es mala. De hecho, es como la más decente, pero... No sé, también ya hay como que hay unos chistes demasiado idiotas y no, ya no. La que sí es una puta mierda, bueno. La 3 es una mierda. Y las que le siguen son una cada vez más mierda, o sea. A partir de la 3, cada una que salía era más mierda que la anterior, güey. Sí, no envejecieron bien. Tristemente. Sí, es que ya Jack Sparrow ya después era sumamente estúpido, güey. Y como que, no sé, al final no lo supieron definir bien. En la primera está muy bien definido y está padre, pero... Ya después fue como ponerlo sumamente imbécil, güey, y ya como que no, güey, neta no. Ah, sí me acuerdo, en Kingdom Hearts 2 fue la primera vez que salieron Piratas del Caribe. Bien chafa esa parte, por cierto. Ya, también en la... No me gustó. Ese mundo, el de Kingdom Hearts 3 de Piratas del Caribe, también no me gustó gran cosa, la verdad. No me latió. Porque toda la parte principal era en el puto barco, güey. Es decir, güey, no me interesa eso, güey. Mírate, tenías que levelear el pinche barco y qué hueva, güey. No, no mames. No, pues tuvo su momento el personaje, pero no, ya no. Pero a mí lo que me cagó más que todo fue que cada una nueva que salía era más culera que la anterior, güey. Entonces sí dije, verga, güey, se echó a perder muy culero la franquicia. También el sábado estaba viendo la de Este Cuerpo No Es Mío. Y digo, esa película sí está bien pitera, pero pues son gustos culposos, güey, neta. Pinches películas mierderas, pero dan un chingo de risa, güey, ese es el pedo. El fondo, sí, bueno, sí, tiene muchas referencias al Raid, pero... Pero en sí el personaje no me gustó cómo evolucionó. Y luego la tercera ya tiene... ¡Ah, pendejo, güey! Puta. La tercera ya cuando crece la mona esa gigante y se ve ese efecto tan chafa, güey. Sí, con Rob Schneider. Pues ahí puse un tweet de... Películas piteras de sábado de la noche. Le tomé una foto a la pantalla de la tele. Que lo estaba viendo. Todo el mundo me dijo, no mames, está bien verga. Pues sí, güey, ya sé que está verga, güey, o sea. Pero está pitera, güey. O sea, da risa, es pitera. Pero sí da risa, güey. Es como la de ¿Y dónde están las rubias, güey? Así de ese estilo. Culerísimas, güey, pero da risa.
Chicas pesadas. Uy, chicas pesadas también está bien culera. Pues es muy del estilo también. Pues de hecho, la morra es la misma. La vi en el cine. Creo que yo también la vi en el cine, esa de Rob Schneider. Ay, güey, creo que no va a poder pasar. ¡Puta madre! El hitbox, qué pedo, güey. Bueno, al menos agarré esa madre. Güey, qué pedo con el hitbox de las abejas, güey. Ni siquiera la toqué, güey. Güey, es que esa película de ¿Dónde están las rubias? Es demasiado memeable, güey. Han salido muy buenos memes de ahí. Más fácil hacer esto a la verga ya, güey. Verga, tenía que saltar, maldita sea, güey. Ah, tenía que saltar, me lleva la chingada. ¡Diablo, señorita! Ay, güey. Mames, güey. Llega. Vamos, yo sé que puedes llegar. Uy, cabrón. Verga, si no llega me voy a cagar. Listo. Están bien piteros. No crean, en español también están bien culeros. Te dan mucha risa. Saludos, Gerardo, ¿cómo estás? Vamos a grabar. No vaya a ser la de malas. Por acá merengues. Cabrón. Ay, cabrón. Me equivoqué. Okay, ya vi. No, pendejo. Puta madre. No. La cagué. ¿Y para dónde es? Ah, ya lo vi. Ya vi barril.
Ah, mira, se ataca. Qué chido. Mueran, mueren todos. Hay que con cuidado, porque luego te pintean. ¿Y para dónde? Por acá. ¿Y traigo? Sí. ¡Ay, güey! ¡No mames! Deja abajo por... no por los chescos, pero sí por el barril. ¡Ah, baboso, güey! Difícil, ya se empieza a poner difícil aquí. Bonus. Listo. Ah, sí, oiga, me falta poner una lista de comandos. Eso se me ha olvidado ponerlo. Bueno, creo que sí lo puede poner, pero creo que está en inglés. ¡Pam! Vamos a grabar. Vámonos para la cámara en inglés. Este ya es el pantano, ¿no? No hubo jefe en la lava, qué raro. Esos barriles los puedes controlar la dirección hacia donde quieres que apunte. Listo. Órale, pinche mosca asquerosa. Ay, chinga. ¿Cuánto necesita para romperse? 3. No, pues fue un buen atajo ese. No sé si era un atajo o si era por donde me tenía que ir. ¡Pendejo, güey! No saltó. Niña mensa. ¿Me volverán a dar vida? Ojalá que sí. A huevo. ¿Qué tan pitero está este Donkey Kong en la lista? Fíjese que está bastante bien adaptado, digo, de la versión original de Super Nintendo. Es que neta, el primer Donkey Kong Land es una reverenda basura, güey. Neta, es una mierda, cabrón. Este sí se... le corrigieron un chingo todo lo que es la movilidad. Y los niveles ya corresponden más a los del juego original. En el primero ya había unos niveles bien fumados, güey. Ahí en las nubes y la chingada. Estaba bien culera la movilidad en el primero. Habrá que ver si el 3 está... ¿Qué tan bueno está el 3? Digo, después vamos a jugar las versiones ya ports de los Donkey Kong Country para Game Boy Advance. A ver qué tal les quedó, eso no los he jugado, la verdad. Sí, se sentía muy lento y la física de los changos era muy mala.
Ah, qué menso. Probablemente se necesitaba eso para un bonus, sí, maldita sea. Bueno, ni pedo. Okay. Ah, cabrón. Ah, no, si era por acá. Vámonos. Donkey Konga. Es el que usa los tamborcitos. No lo tengo, pero pues si alguien los tiene y me los quiere prestar, supongo que sí. Saludos, Nagi, ¿cómo estás? Welcome, welcome. Ah, no se ve nada. Ah, ahí está la luz. ¿Cuánto dura la pinche luz? Uy, cabrón, no mames. ¡Ah! ¡Quítate, quítate, quítate! No mames. Ya se están poniendo más cabrones los niveles. ¡Güey, no mames! ¡Está imposible pasar ahí, güey! Se mamaron. Se mamó. Sí, vi el trailer. Pero se ve a leguas que es un... O es un clon o es una ilusión. Como lo del entrenamiento de Luke. Entonces no me preocupa en realidad. Por acá arriba, menso. Bravo. ¡Ah! No lo alcancé. Puta el mantarraya, güey. Ah, pues aquí traigo a mi compadre, güey. Te puedo ayudar. Ah, pues ya con este güey en chinga, güey. Lo cagado es que ataca solo. No tiene botón de ataque. Pendejo. Apenas voy a la mitad, what? Puta madre. Ah, se acabó la diversión. Vámonos. Le valió verga manejar.
Está bien, no, pues sí está cabrón, digo, quién sabe. Esa es mi teoría, yo no sé si realmente eso vaya a ser cierto. Digo, estaría medio extraño que te adelantaran eso en un tráiler, pero... pues en una de esas, en una de esas. Ay, cabrón, la libré. De pura chiripa le atiné. La había cagado. Es una visión. Una visión o un clon. Pero no creo que sea la verdadera. Puta madre. Un experimento del emperador. Y además ese güey va a volver Because Reasons, ¿no? Así porque, se me ocurrió renacer, quién sabe cómo. No, maldito sea. Me pasó lo mismo. En el juego de Battlefront que nadie jugó. Es posible. Sí, yo no jugué Battlefront. De hecho, de juegos de Star Wars, solo los más que jugué fueron los de Super Nintendo. Que sí estaban decentes. Yo tampoco son la octava maravilla, pero dentro de la caca que hay de Star Wars, de juegos de Star Wars, sí son de los más decentes. Y ahora no, pinche. Pinche abeja culera. Yo estaba ahí a la mitad. ¿A Mace Windu? Pues sí, de hecho sí. Pero nadie quiere a Mace Windu, güey. ¿Por qué la gente odia a Mace Windu? Ah, The Force Unleashed, sí. Le entré al primero, jugué el primero. El primero sí me gustó. El segundo ya no le entré porque todo el mundo me dijo que era una mierda. Pero no es canon ese juego, ¿sí? O sea, el de Force Unleashed no es canon, ¿o sí? Que lo ya ni sé, güey. ¡No mames! Pues, ¿cómo voy a saber qué hay abajo, güey? Ay, cabrón. ¿Ya no es canon? O sea que en algún momento lo fue. Verga, es un pedo, güey. Eso del canon de Star Wars.
Ya yo no sé ni en qué creer, güey. ¡Puta verga, güey! ¿Y por qué lo sacaron de la narrativa? O sea, ¿realmente había un conflicto ahí en la historia o algo? Ah, o sea, Disney dijo, no, ya no es canon esa madre. Pinche Disney y sus mamadas. Ay, güey. Power of the Jedi, ese no lo jugué. El único que jugué el episodio 1 fue el de el Racer de Nintendo 64. Tenía de manera opcional el expansion pack. Ah, por fin. Pinche nivel, si estaba difícil. ¿Qué dice? Battle. Rattle Battle. Es el de la serpiente, pero vamos a grabar primero. ¡Au! No, pues pinche Disney haciendo sus mamadas como siempre. Y luego, ¿cómo estaba el pedo? Algo vi el fin de semana de lo de Spider-Man. Y quién sabe cuánto quería pagar Disney por Spider-Man y los mandaron a la verga. ¿Qué mergas me mató, güey? Acomodar todo lo que tiene ya sé y no entrar en pedos de hacer líneas de tiempo. Ah, ok. O sea, no aplicaron un Zelda ahí. De que la línea del tiempo se divide no sé cuántos y la chingada. ¡Uf, señor Suki! Oiga, qué milagro tenerlo por acá, qué milagro que ande visitándonos. Muchas gracias, mi estimado Suki. Esto me recuerda que me tengo que dar un retweet, muchachos. Denme un segundo. Listo. Fueron caóticas sus semanas. Qué bueno que ya ande de regreso, señor. Ojalá ya más tranquilo. Ya vio el episodio. Ah. ¿Ya vio el episodio de cómo le dijo Divo al Divo de Zeus? Ese que cuál fue, en el Banjo Kazooie, ¿no? No me acuerdo, creo que fue ahí. Más bien Sony compraría Disney. Sí, los mandaron a la verga, de hecho. O sea, ¿cómo? Serpienteception. ¡Oh, hijo de la chingada, güey!
Siéntate. Ok. Salto de fe, no mames, güey. Ay, cabrón. Adiós. Sí fue en el baño casual, ¿verdad? ¿Qué decir? Mucho Zeus. El de mañana, el episodio de mañana es de Altered Beast. Va a estar bueno. Sí jugaron bien estos güeyes. Yo no salgo en el de mañana, pero Zeus y Lexi. Entre changos, bananas y víboras. Sí, de hecho, en el gameplay que hice del Donkey Kong Country 2 de Super Nintendo, embarque sí fue albur tras albur. ¡Ah, la verga! Pinche agua tóxica y marrana, ¿verdad? Ah, ¿usted cree que Artemio va a ir a la tele a Guro Ande? Creo que es lo último que Artemio haría. Digo, este era chingón, pero no va a pasar nunca. Soñé demasiado. Sí, ese gameplay estuvo chido. Fue, no, de hecho creo que fue el primer gameplay que grabé con estos güeyes. Junto con Donkey Kong Country 3. Ay, cabrón. También muy albureable ese gameplay. Puta verga. Cabrón. De hecho, según yo, Artemio no ha visto ni un solo episodio de Retro Game. Ah, pendejo. O tal vez sí, quién sabe. A ver, denme un segundo, muchachos. Respondo rápido. Listo. No tiene mucha variedad musical. Son como 4 canciones. Digo, se entiende por las limitantes de la consola. Pero sí, definitivamente sí le hace falta una que otra canción extra.
¡Puta madre, güey! Digo, también ya es ventaja que hayan puesto las canciones originales. Las pocas que tiene, pero al menos son las originales. Eso se agradece. Adiós. Aquí está la espada, güey. Aquí está Padalustro. Señor Padalustro, un placer. Qué pendejo. ¡Verga! Verga, no. Chinito la morra. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Vámonos, vámonos. Ay, cabrón. Ahí viene. Creo que son cuatro las que tienes que pegar. ¿Qué vas a hacer? Ay, cabrón. ¿Qué verga? ¿Qué fue eso, güey? No entendí qué pedo. ¿Ese cañón qué pedo? ¡Ah, no la atiné! niño menso, güey. Ah. No, espérate. Es donde no sé qué pedo, güey. ¿Qué pedo con ese cañón, güey? ¿Qué tengo que hacer con ese cañón, güey? Digo, porque, güey, no me avienta. Quizás tengo que ir al otro lado y traerme una bala. Ay, ¿cómo me voy a pasar, güey? Está bien raro. No entiendo.
Oh, puta concha, tu madre, güey. ¿Y no vuelven a aparecer los cocodrilos o qué verga, güey? Voy a hacer un save state ahí en esa parte porque no sé qué tengo que hacer. Ok, ya vi. No sé si eso le pegó, espero que sí. Porque no sé si, este le pegó. Creo que sí le pegó. Que sí sonó. Vale, verga. Ya, murió. Murió, murió. Vámonos. Uy, así vi el parque de diversiones. Ah, la parte de la miel, qué horror. Esa rola no es original. Perdón, esa rola es original de este juego. No salía en el juego original. ¿O se parece? Medio que sí se parece. Sí, no, no, es otra. Sí, es como... Sí, se... Ah, no, sí, sí es. Tararara. Ah, no, sí, sí es. Que iniciaba raro. Sí, es la rola. Ay, cabrón. Ay, güey. Vámonos. Tararán, tararán. Ah, por fin vamos a poder grabar. Órale, sí está bien adaptado esto. ¿Qué nivel?
Ah, niño menso. Okay. Verga, no llevo casi ningún bonus. Tan tan tarararán. Adiós. Tarararán, tarararán. Muy bien. Tum, 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 tum. Está difícil, está difícil. Oh, espérate. Ah, órale, la atiné. Bueno, sí. Es porque quería escuchar la rola. Thank you.
Uy, la mitad, no mames. Ay, déjame acomodo. Ay, apenitas, güey. Ya terminó el Oracle of Ages. Pues síguese con Oracle of Seasons. Ya que está por ahí. Wind Waker. Muy bien, pues use. Probablemente mi maratón no sea la mejor guía, pero sí le va a ayudar bastante. Por lo menos a no perderse tanto. Más que todo yo, donde me perdí fue en la última parte, pero esa última parte es diferente para cada persona, entonces ahí sí va a tener que dibujar su mapita. Pero usted se la puede llevar tranquilo porque no está haciendo maratón. Ay, cabrón. ¡Ah, qué poca madre, güey! Con papel y lápiz, señor, claro que sí. O bueno, tómele fotos también. Esa es otra opción. Es muy bonito ese juego. Le va a gustar. ¿Ya lo lleva avanzado o apenas lo empezó? ¡Ay, cabrón! Rebotas un chingo, güey. Vámonos. Ah, pero lo va a empezar en la noche, muy bien. ¿Va a jugar la versión HD o la de GameCube? La HD es muy bonita. Muy buen remake. Hola, Kuru, ¿cómo estás? Bien, bien, andamos por acá. Ah, pues escóndase bien, oiga, no lo vayan a despedir por mi culpa. Ah, compró la edición de Wind Waker del Wii U. Es la que trae el marquito con decoración, ¿no? Del Gamepad. Ay, cabrón.
Creo que por ahí no puedo pasar. Por aquí tampoco. ¿Cuál? Ah, ok, lol. Lento, 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 lento. Uy, cabrón. ¡Ah! Me culié. Básicamente eso sucedió. ¡No seas menso! ¡Ah, baboso, güey! Es que no puedo predecir el movimiento de esas madres, güey. Sí, ando jugándolo en emulador. Es un emulador que es justamente no de Game Boy directamente. Es un emulador que es de Super Game Boy. Entonces, está bueno. Se llama BGB. B grande, G de gato, B grande. Skyward Sword en Switch. Pues sí tendría que cambiarlo de los controles de movimiento, pero si cambian eso, pues sí podría salir. Ah, sí, Gerardo, nomás que las condiciones de esos juegos sí están bien culeras. Están bien puteados. Pero sí, sí te los encuentras. No mames, güey. Ah. Cien juegos de 100 yenes cada uno, mames. No tengo idea, Curru, la verdad no sé si están jugando en Barcade. No te sabría decir, como nosotros no somos parte del staff, ahí sí no, de ese tipo de cosas no nos enteramos. Pero sí me gustaría jugarlo, se ve bien bueno el Astral Chain. Ah. Oh, hijo de la chingada, güey. Sí, Book Off es de las mejores opciones. Yo encontré buenas cosas en un Book Off. Pero sí, en todas esas tiendas le tienes que rascar bastante. Tener tiempo y rascarle. Y sí encuentras cosas bien baratas, la verdad. Buenas y baratas. Ah. Sí, lo del programa de TV sí fue definitivamente una nueva experiencia. Porque sí es muy diferente hacer un programa de televisión a hacer un video o hacer streams. Porque aquí pues yo tengo
Yo tengo lo mío a la mano y no batallo y tengo todo el tiempo que yo quiera, ¿no? En televisión sí es Además de que te tienes que ajustar a un guión, tienes el tiempo súper limitado, entonces cualquier problema que salga lo tienes que resolver en mega chinga o si no, no sale el contenido. Y al principio sí batallamos mucho porque sí estábamos medio mensos y escasos en cuanto a material. Ahorita ya estamos más surtidos. Sobre todo en la parte técnica, entonces ya no estamos batallando tanto, pero sí ha sido todo un... Pues como dices, una nueva experiencia. Es padre ver las dos caras de la moneda. Pero hacer los dos tipos de contenido está padre. Al final pues son para públicos diferentes. Que realmente no chocan entre sí. Y aquí... Ay, cabrón. Ah, voy a morir. El chile switch. Ah, pues le salió bien. Y así te los encuentras. Bien baratos. Pero sí, todo lo que es nuevo, sí, nuevo, sí te cuesta igual que en Estados Unidos. Afortunadamente el Switch es región libre, entonces no hay pedo. Aquí voy a hacer un save por tenerte. Verga. ¡Ah! Oh mames, este nivel está bien cabrón, güey. ¿Y sabes qué es lo culero? En el juego original podías reposar en estas chingaderas y no te hacían daño. Aquí sí te violan. ¿Qué fue ese hitbox? ¿Qué fue ese ataque tan raro, güey? Está bien raro este juego, güey. Sale Rich, güey. Muchas gracias por pasar. ¡Ah! Me regresé. No, bueno. ¿Qué no se alcanza a distinguir qué chingados es qué, güey? Bueno, al menos ya llegué a la mitad, güey, no mames. Que esta madre no se regrese. Oh, ya sabía que se iba a regresar. Putos escarabajos asquerosos. Uf, ya hasta me dolió la cabeza, güey. Está bien cabrón el pinche nivel. Sí, los primeros episodios sí hay unas cosas muy forzadas
Por lo mismo de que te digo que la forma de trabajar es muy, muy distinta. Pero ya en los últimos, sí se. La gente sí nos ha dicho que. Que ya se ven mucho más naturales, mucho más sueltos. Entonces, justamente, pues la intención es ir mejorando con cada episodio. Y de hecho, ya en los últimos que grabamos la semana pasada, ya incluso salimos los cuatro. Entonces, ya se arma mucho más desmadre, mucho más cotorreo. Quítate. Verga, güey. No, pinches jodas. Ah, pues es chido, en realidad no es una persona como muy enojona, entonces como si le gusta mucho los videojuegos, es bastante sencillo trabajar con él. Digo, sí, muchas cosas pues sí le tienes que decir, ¿no? O sea, porque él estuvo muy involucrado con Nintendo, entonces cosas de otras marcas pues sí no sabe, entonces afortunadamente como trabajamos sobre un guión, eso ayuda mucho. Porque eso hace que también él investigue antes y todo, entonces. También ya va estudiado, vaya. No mames, este nivel está bien cabrón. Pero en general bien. Bastante buen pedo. Ah, aquí estaba la salida, qué menso. Y yo grabando. No, el mejor Donkey Kong. No, a mí me gusta el Donkey Kong Country 2. Es el que más me gusta a mí. Pero también me gusta mucho Donkey Kong Country Returns y Tropical Freeze. Todos esos ya los hemos jugado aquí en el stream. No, lo de las canciones y lo de las películas, eso sí nos lo ponen en los organizadores del programa. Nosotros no elegimos eso. Lo que sí hacemos mucho nosotros es todos los datos y todo eso, mucho es si es de nuestra propia aportación. Y otras cosas pues si vienen en el guión, pero en general tratamos de improvisar lo más que pueda para que se sienta lo más natural posible. Ah, cabrón, ¿y ahora para dónde doy? Ah, acá está. Con gusto, Alex. Sí, de hecho, creo que Donkey Kong Country 2 fue el primero o segundo stream que hice aquí en Twitch. Ahí está en el canal de YouTube, pero creo que en ese entonces ni siquiera tenía cámara ni micrófono, entonces es el puro gameplay. Pero sí lo voy a rejugar. Me gusta mucho ese juego. Ay, cabrón. Dame un segundo. Ok. Ya. Que luego pinche Facebook y sus mil notificaciones. Ah, que vamos. Mejor con la mona.
más controlable el asunto en estos tipos de escenarios. ¡Uy, apenitas, cabrón! Así de fácil. No, ya sabía. De Barkay no ha estado nadie en mi stream, pero... Por ejemplo, digo, Lex y Zeus acá a rato entran en el chat, pero... Sí hemos hecho stream juntos. Una vez vino el... Cuando vino el Mexican Runner, lo tuvimos por acá en... aquí en mi depa lo invitamos y hicimos un stream juntos. Búscalo en el canal de YouTube. Déjatelo paso, te paso el link del canal de YouTube, búscalo. También hemos hecho streams con Artemio. Hemos hecho un par de streams con Artemio. De Alien Soldier. De... creo que de Shinobi y de... Y de los Zelda de CDI. También están ahí en el canal de YouTube, búscalos. También en esos streams de Artemio también estuvo Lex, Zeus, Rollman. Se puso bueno. Pero sí, la idea también es que... Próximamente tengamos más... más streams con ellos. Digo, es difícil porque... ¡Ah, pendejo! Es difícil porque Lex y Zeus viven muy, muy lejos. Sí, en ese... En el stream de Zelda de CDI, Artemio hasta andaba albureando ya también, así Artemio, tranquilo. Ah, qué menso. Sí, se pasó de lanza, me andaba albureando Artemio en el Zelda de CDI. Insólito, pero aunque usted no lo crea, eso pasó. Grabé porque nada más me queda una vida. Muy cagado ese stream. Antes de eso, voy a grabar. No he grabado. ¿Dónde está la señora? Ahora Godín stream. Sí, hay gente que come la una, hay gente que come las dos. Yo cuando era Godín, sí, me comía las dos. Y afortunadamente nada más me daban una hora. Creo que 2 horas para comer es demasiado. A la verga. Está complicado.
No, morí. No, uy, apenitas, güey. Un coyotito para aguantar hasta. Ah, hasta. Trabaja hasta las 9 o 10 de la noche, eso sí. Está cabrón, ya. Está pesada la jornada. Ay, es que da el mal del puerco, bien cabrón. No. Ah, me faltó poquito. Sí, no, pues ya llega tarde, con razón. Hoy vamos a seguir avanzando en Rhythm Heaven, muchachos. No, puta madre. El Rhythm Heaven de 10, vamos a seguir avanzando hoy. ¡Ah! Ritmo celestial. Ah, hablando de Crystalvania, creo que va a venir como en una semana y media, algo así. Vamos a hacer un stream juntos. Y creo que ese fin de semana se va a grabar Score, entonces a ver si lo llevo. Que él sí es muy fan de Score. Ay, cabrón. Verga. Mueren todos. Score de 12 horas. No, ande. No, 12 horas lo que duró el maratón de. La primera parte del maratón de Twilight Princess. Estuvo bien pesado esa madre. Pinche juego está bien largo. Ay, cabrón. Creí que la había cagado. Ah, no mames, güey. Thank you.
Donkey Kong de Super Nintendo, ya los hemos jugado aquí en el stream. Hemos jugado el 1, 2 y 3, pero... sí los quiero rejugar. Los quiero rejugar, nomás que acabe estos de Game Boy. Sí, pues la idea de los scores es que duren... Que se los vayan chutando de a poquito. Justo esa es la idea. Digo, a excepción de los que se los avientan en vivo. Que también por eso ya lo hacemos en sábado para que lo pueda escuchar la mayor cantidad de gente posible. A ver si ya sigue el jefe. Sí. Me tienes que dar en el aguijón. ¡Ay, cabrón! No mames, parpadeé un chingo, güey. Está difícil. La botana oficial cuando grabamos score. La oficial es un queso Oaxaca que venden en una panadería cerca de donde él vive. Pero si no, papas, muchas papas, refresco. Y si eres el señor Pixel, un chingo de Monster y Pepsi Kick. Artemio nos pega si ensuciamos. No, fíjate que lo que hace Artemio es que pone como un mantel especial en la mesa justamente para que no haya pedo. Entonces así se ahorra problemas. Un mantel viejito para que por si se mancha o algo no haya pedo. Ay, cabrón. No te clona este güey. Ah, puta. Ahí está, ya mero. Ah, casi. Como por loco eso. Sale, Nagi, muchas gracias por pasar. Sí, no, yo no tomo nada de bebidas energéticas. Sí, son una mierda esas cosas. La única vez que las he tomado fue que me tocó ir a cubrir un E3. En temporada de E3 sí me tomé, pero solo una vez y pues no, la neta no. Cabrón, quítate, pendejo, güey. ¿Score en video y pocos? Justamente sí ha habido ocasiones en que hemos querido hacer score en video, pero no tiene mucho caso porque, pues, como mucha gente nos ha comentado, en realidad lo que hace la gente es escucharnos mientras van de viaje. En el transporte público, en el coche, ¿no? Entonces, realmente 6 horas de 4 o 5 cabrones en una mesa hablando creo que no es tan atractivo. Y además pues te gastas un chingo de datos. En cambio si es audio nada más, lo puedes descargar en chinga o no gastas tantos datos. En calzones.
A ver, compadre, vente, 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 vente. Mierda. Creo que con esto ya debería de morir. ¿Qué pedo? ¿Qué le pegué? A la verga. No se muere, güey. ¡Ah! No mames, ¿cuántas veces le tengo que pegar? Pues Killer Instinct, pues le gusta mucho a Yoshi. No sé, no sé si... si ya señor Pixel haya puesto rola de Killer Instinct. Probablemente sí. Digo, este buscador de rolas en Discord. Lo pueden checar a ver si alguien ya puso alguna rola de Killer Instinct. Sí, porque ya casi me tengo que ir. Quiero matar a este caulero. ¿Cuántas veces más le tengo que pegar, güey? ¡A la verga! Vato agresivo. Verga, güey, está bien difícil este puto jefe, güey. ¡Ah, la madre! ¿Qué fue eso, güey? Lo chingué al mismo tiempo. No mames, güey, estuvo muy cabrón. Muchachos, ahí le voy a dejar por hoy. Pero sí, este sí lo vamos a continuar, no que en el primero, ese sí no lo quiero continuar. Muchachos, muchas gracias a todos. Qué bueno que anduvieron por acá. Si les gustó el stream, ya saben que nos pueden apoyar con un follow o una suscripción. Igual les dejo nuestras redes ahí en el chat para que nos sigan en todos lados. Igual saben que tenemos nuestro Patreon. Desde $1 al mes nos pueden apoyar. Muchachos, cuídense. Y nos vemos en la noche para jugar Rhythm Heaven. Bye.